¿Quieres culparme si el audio está medio pedorro? La última aventura que tuve rompí el micrófono. Pero esta aventura me vine a quedar a un pueblito aquí que se llama Sedalia. Siempre me prometían que ay, el lago de Sedalia está muy bonito. Pero pues yo no encuentro el lago. Llegué de noche aquí y estaba todo oscuro. Y me tuve que quedar a dormir ahí enfrente de unas vías del tren que no sabía que estaban activas, entonces tuve una noche muy, muy, muy ruidosa. Pero ahorita voy a ir a seguir explorando, voy a encontrar ese río, tal vez darme un chapuzón. Y si lo encuentro, doy por exitosa este viajecito. Esto fue lo que pasó. Iba manejando por la carretera y de repente vi este lugar que es como iglesia o algo así. Y me meto a investigar y resulta que es un santuario. O sea, está abierto para el público desde que amanece hasta que anochece. Me metí y es como que este santuario donde puedes meditar y está la música muy calmada y... O sea, venía de puro chiste, de puro pedo. Pero tiene este libro lleno de cosas... De mensajes de personas dañadas. Déjase los enseño. No sabía que lugares así existían. Es como un santuario en medio de la nada. Y estaba muy pacífico, la verdad. Me puse a meditar ahí unos minutos y ahorita estoy aquí afuera. Es como que un jardincito, pero tiene como que tumbas y recuerdos en el jardín. Y un laberinto de piedras. Es muy interesante aquí. Pienso que se debería de ver muy loco de noche. Tal vez venga otra vez de noche. O tal vez no. Estaba muy bonito ahí, estaba muy chulo. Pero es hora de continuar nuestro recorrido. ¡Fua! Siento como en un videojuego de Zelda. Está chido.
Probablemente me debería bajar, no sé si este pedo es ilegal.